¿Seher? ¡Seher! ¡Seher! ¿Me estás oyendo? ¡Seher! Solo vine a avisarte que Firat está aquí, te está esperando abajo. Firat está esperando abajo, pero ¿estás bien? No te noto bien. ¿Qué significa esto, Firat? Dime por qué lo dejaron libre. ¿Cómo puede entrar aquí como si no pasara nada? ¿Tan sencillo les parece? Yo también estoy furioso. He intentado todo. Tenemos las manos atadas. La oficina del fiscal lo liberó porque no hay pruebas concretas. Pero él me miró a los ojos y me dijo: yo soy el asesino de tu hermana. ¿Qué más necesitan? ¿Por qué necesitan más pruebas? Ya confesó. ¿Qué más se necesita? No es así, Seher. No dijo ni una palabra. Yo también quería verlo encerrado y que pagara por lo que hizo. No tenemos cómo acusarlo porque las grabaciones fueron borradas y ni siquiera podemos probar que estuvo ahí ese día en específico. Y mucho menos culparlo del asesinato. No puedo creerlo. Me parece inaudito que quieras que acepte el hecho de que el asesino de mi hermana quede libre como si nada. No sabes el esfuerzo que hago para no tomar mi arma para acabar con su vida, pero no puedo. No se puede. Lo siento. Para mí no hay más remedio que mantener la calma para encerrarlo. Seher, escucha. No te quedes aquí si no quieres. Ven conmigo. En
Entonces, por favor, trata de mantener la calma. Si hay algún problema, llámame, yo... Yo no soy la culpable. Y no soy quien debe tener cuidado ni miedo. No te preocupes por mí. No tengo miedo de nadie. Está bien. Te entiendo. Como tú digas.